Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda sesión de la tercera temporada del ciclo Correspondencia, que como bien saben algunos y algunas, es un formato en el que visitamos grandes epistolarios de autoras y de autores latinoamericanas y lo hacemos a través de conversatorios y de una puesta en escena. Para hoy y con motivo del centenario de nacimiento que en este 2021 se cumple del escritor uruguayo Emir Rodríguez Monegal, pues hemos elegido un epistolario, unas cartas que él se cruzó con la poeta también uruguaya y Idea Vilariño. El de hoy sea quizás de todos los 9 epistolarios que hemos transitado desde que comenzamos con este ciclo en el año 2019, el de hoy quizás sea el epistolario más intelectual porque se ocupa principalmente de la correspondencia entre estos dos autores en torno a la publicación de Número y de otras ediciones y de otras revistas, y también se ocupa de las amistades que ellos cruzaron con otros escritores de la época y los vínculos laborales que tuvieron con estos. Bueno, sobre esto y otros asuntos nos van a charlar hoy, nos van a compartir Ana Caballé, profesora de la Universidad de Barcelona, crítica literaria, especialista en género epistolar y la coordinadora de este ciclo, y nuestro invitado de hoy, Bernard Castani, que es también profesor de literatura en la Universidad de Barcelona, específicamente de literatura hispanoamericana. En la parte teatral nos acompañará la actriz Lorena Carrizo y el actor Martín Brasesco bajo la dirección de Joaquín Daniel. Quiero agradecerles muchísimo que nos estén acompañando esta tarde, que nos hayan elegido en este día de verano. Agradecer muchísimo la presencia del cónsul de Uruguay, también de la cónsul primera de distrito, así como también los representantes de la Casa del Uruguay en Barcelona. Muchísimas gracias por estar aquí. También a las personas que nos acompañan de manera online. Y antes de dar paso pues a nuestros invitados de hoy, yo me robo un minuto más para contarles que el próximo lunes iniciamos un nuevo ciclo de literatura en la casa. Será un ciclo que estará dedicado al género del cuento. A través de 4 sesiones vamos a conversar en torno a lo que llaman el nuevo auge del cuento en América Latina, el poderío que está teniendo, las temáticas tan diversas, las estructuras, pero sobre todo vamos a conversar de por qué está siendo especialmente escrito por mujeres. Así que yo les invito a seguir la programación. Les dejamos en la silla la postal de las 4 sesiones. Tenemos un cartel de invitadas increíble. Ojalá pues se animen a acompañarnos y a transitar por los senderos del cuento. Bueno, esto es todo por mi parte hasta el momento. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Y por último, muy importante, por favor, no olviden silenciar sus teléfonos móviles por respeto a los actores, a los ponentes y a toda la sala. Muchas gracias, que disfruten mucho de la sesión. Cartas viejas, aventuras del pasado, y un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia, que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Qué estéril y vacía sería mi vida sin usted, mi querida Idea. No tendría nadie que me hiciera cargos con el corazón amoroso y las mejores intenciones. Nadie me recordaría que soy un patético, sucio e intrigante, un dictador disfrazado de crítico literario. Usted sabe que yo puedo aguantar todos sus reproches y seguir queriéndola. ¡Qué felicidad tenerla usted cerca! No me escriba ironías y sarcasmos con mano tan generosa. Porque acá no todos los días son buenos. Y no es necesario que desde Cambridge también me agobien. Solito en Cambridge, no mando nada en Número.
el único director es usted. Y aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas, que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuántos besos, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, de la ingrata que ame tanto ni una carta que me pueda consolar. Que siempre es de lo más oportuno. Muchísimas gracias a ustedes de nuevo por acompañarnos en una nueva sesión de correspondencias. Y bueno, yo veo aquí algunas caras conocidas y bueno, pues los que nos han seguido a lo largo de estas sesiones, pues ya saben que elegimos a correspondencias que tienen algún tipo de especificidad, ¿no? Y en ese caso, pues nos hemos centrado en Uruguay, que era un país que hasta ahora no habíamos tratado, y en torno a dos figuras excepcionales, que son Idea Vilariño y Emir Rodríguez Monegal. Y la singularidad, digamos, de esta correspondencia que vamos a comentar, bueno, es doble. Por una parte, siempre nos apoyamos en un libro, y aquí tenemos pues los libros editados con las cartas de los corresponsales. En este caso no, en este caso es una correspondencia, digamos, muy, muy, muy breve. En total son 8 cartas que están publicadas o recogidas en un artículo que se titula un momento, un diálogo impertinente, Emir Rodríguez Monegal, Idea Vilariño. De manera, pueden consultar esta correspondencia en una página web, solo poniendo un diálogo impertinente ya sale. Y es una correspondencia que además tiene una singularidad, y es que vamos a considerar, así como hasta ahora hemos tratado relaciones epistolares que evolucionan en el tiempo, aquí vamos a considerar lo que podríamos definir como un momento de amistad, ¿no? Son unas cartas que se cruzan, Emir Rodríguez Monegal, que acaba de trasladarse a Cambridge, con Idea Vilariño, que le sustituye en la dirección de 2 publicaciones periódicas, la revista Número y la revista Marcha. Y, sin embargo, digamos, Emir Rodríguez Monegal desde Cambridge no puede resistir la tentación de seguir dando órdenes, digamos, ¿no?, de seguir dando instrucciones, no tanto a Idea Vilariño como a otros miembros de la redacción de las revistas, como Mario Benedetti, en este caso, ¿no? Entonces, bueno, a mí lo que me maravilla de esta correspondencia es que empiezan los dos, como acabamos de ver, pues un tanto, en fin, un tanto fuertes, Idea Vilariño diciendo, perdona, ahora la que mando soy yo, de manera que no des órdenes por debajo, y sin embargo los dos resuelven, digamos, este primer momento de tensión con una grandísima educación, un fair play, y se hacen grandes amigos, ¿no? Entonces, pues es un momento de amistad porque la correspondencia, esas 8 cartas que vamos a ver, se escriben entre diciembre de 1950 y febrero de 1951. Por eso decía, es un momento simplemente de una amistad que, sin tener mucha correspondencia, siguió a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, y tenemos a, bueno, yo estoy encantada de estar aquí. De hecho, no veía el momento de poder compartir una de estas sesiones con mi colega preferido, ahora que no me oyen los demás, Bernat Castany, colega en el Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana, y una persona que además procede de la filosofía y que nos, en fin, bueno, nos será muy útil para, digamos, profundizar, ¿no?, en el mundo de estos dos autores. No sé, Bernat, por dónde quieres empezar, porque tenemos que contextualizar un poco esta correspondencia. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presencia. Bueno, pues podríamos decir que en cierto momento Emir Rodríguez Monegal dijo que él y sus compañeros de generación serían recordados como contemporáneos de Idea Vilariño. Entonces, esto, a su vez, que parece una modestia, ¿no?, en alguien que creo que tenía un ego bastante potente, como se va a ver en la correspondencia, a su vez puede ser visto como una falsa modestia, porque, como decía Ortega y Gasset, una cosa es ser coetáneo y otra cosa es ser contemporáneo. Coetáneo es simplemente coincidir en el tiempo,
contemporáneo es coincidir en el espíritu del tiempo, y no siempre se coincide en eso. Entonces, coincidir con Idea Vilariño en ser contemporáneo, esto es coincidir con su espíritu del tiempo, es ya decir mucho, ¿no? Es decir, porque me parece que es una poeta, yo creo que muy, muy importante, y que además ha captado a la perfección, y yo creo que en algunos aspectos supera algunos de los elementos que se están poniendo en marcha en ese instante, en lo que respecta a la idea del nihilismo y del existencialismo, que yo creo que en algún momento aparecerá cuando hablemos también de la correspondencia con Onetti, que es el otro gran, podríamos decir, escritor nihilista, ¿no?, del Uruguay. Sí, bueno, en fin, uno de los motivos pues es rendir un modestísimo homenaje a Idea Vilariño, que es una grandísima poeta, y que una grandísima poeta además del amor, ¿no?, y del desamor y del desgarro amoroso. Y la verdad es que aquí hemos tratado este tipo de poesía, digamos, amorosa. Hemos tratado pues a Gabriela Mistral, hemos tratado a... Rosario Castellanos y su, en fin, su desgarrado amor con Ricardo Guerra, y es verdad que Idea Vilariño tiene unos poemas de amor excelentes. Yo creo, ahora estaba pensando, que realmente quizá en España no ha tenido la importancia, o sea, todos sabemos quién es Idea Vilariño, pero quizá pues en los planes de estudio, o no ha generado el interés que, por ejemplo, otra poeta de su generación, poco posterior, que es Ida Vitale, pues con el tiempo, digamos, ha alcanzado una mayor dimensión, ¿no?, intelectual, que Idea Vilariño, que es una poeta verdaderamente excepcional, ¿no? Y estaba pensando ahora, decía, en la edición que hizo Lumen hace unos años de la poesía completa de Vilariño, que sorprendentemente pues se publicó muy desamparada, ¿no?, sin ningún tipo de prólogo, de introducción, de explicación. Y yo creo que, en fin, ahora es un momento estupendo para recordar a esta magnífica poeta. No sé si quieres añadir bueno, algo. Bueno, solo quiero una pequeña anécdota, que ¿sí? es una cosa que este año, en primero de carrera, introducción de la literatura hispanoamericana, pues casualmente hablé con una alumna y había leído mucho, se notaba, y digo, bueno, ¿de qué instituto vienes? ¿Quién te ha dado clases? Y entonces, bueno, me habló de su profesor y que le gustaba mucho la literatura hispanoamericana, y entonces se levanta en la manga y tenía escrito un verso de Idea Vilariño. Claro. Entonces, me dice, que eso ya es hoy en día, porque una chica joven se lo tatúe o lo lleve escrito en algún sitio, quiere decir, no sé, es una manera también de haber llegado hasta capas. Pues sí. No erudita, no críticas. Sí, 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 sí. Entonces, y además, bueno, jóvenes, que son lo importante, sí, ¿no? Sí. Y claro, Idea Vilariño tiene muchos elementos en común, por ejemplo, con Mario Benedetti, es decir, que reivindican lo que después hemos llamado esa poesía conversacional, coloquial, ¿no?, que aparentemente es muy fácil, y sin embargo, sobre todo en el caso de Vilariño, hay detrás una gran composición arquitectónica, ¿no? Es decir, que es una poesía basada en la concisión máxima, ¿no? Bueno, lo cierto es que decíamos esta correspondencia en torno al quicio entre el año 50 y el 51. Hay dos semanarios culturales, Marcha y Número. Marcha se inicia en 1939 con la voluntad, digamos, de apostar frente a los fascismos que están invadiendo Europa, pues por una cultura absolutamente libre de nacionalismos, y así es el primer editorial de Marcha. Número se empieza a publicar 10 años después, pero en todo caso son dos revistas que marcan, yo creo, un antes y un después en la historia de la cultura uruguaya, ¿no? Es decir, que allí se reúnen un grupo de jóvenes que tienen la mentalidad, digamos, de ser ya o de constituirse en una generación, ¿no? La generación del 45. Tampoco es tan habitual que unos jóvenes se agrupen y sean tan conscientes como lo fueron ellos de que estaban apostando por una revisión de la literatura uruguaya y, por otra parte, pues defendiendo unos valores como el del existencialismo, que eran, bueno, en aquel momento muy novedosos, ¿no? El manifiesto
existencialista de Sartre, el primero, es del año 39 también, o sea que están muy en línea con lo que se está haciendo en Europa, ¿no? Sí, sí. Sí, Juan Carlos Onetti era el secretario de redacción de, uh-huh, de Marcha y de algún modo de esta generación del 45, que por cierto el marbete de generación del 45 es Emir Rodríguez Monegal, quien lo acuña, y es una generación que también es conocida como la generación crítica, porque no son solo poetas y narradores, sino que también son estudiosos, críticos, lo cual no suele ser tan habitual. Pues Ángel Rama, Rodríguez Monegal no son tanto creadores literarios como estudiosos. Entonces, sí, en efecto, tienen una conciencia de generación muy marcada y también de una idea política. Desgraciadamente, en lo que es esta correspondencia no se ve tan claro, pero Idea Vilariño tiene una serie de poemas políticos que son casi lo que llamaríamos en filología éfrasis, ¿no? Una éfrasis es una versión literaria de una obra plástica, ya puede ser una escultura o una pintura. En este caso, llama mucho la atención, varios de sus poemas son versiones de fragmentos de noticias, de pequeños cortes de vídeos de noticias que se veían en esa época. Y es un tipo de técnica, uh-huh, que me ha sorprendido y que ya pues practico también. Y en una poesía, en ese sentido, pues muy política, muy atenta a lo que está sucediendo pues en Vietnam, en Hiroshima y en otros lugares, ¿no? Bueno, y muchas gracias, Bernat, por recordar, claro, el perfil de Idea Vilariño preferentemente es el de poeta, aunque también fue docente, traductora. Después hablaremos más de ella, pero en todo caso, Emir Rodríguez Monegal es un crítico literario fundamentalmente y que asume, digamos, la necesidad de aportar a la historia de la literatura uruguaya unos nuevos planteamientos, ¿no? Y es la primera vez aquí que hablamos, digamos, de una correspondencia en la que uno de los corresponsales es un crítico. Y bueno, yo que modestamente me dedico a la crítica literaria, la verdad es que es una, digamos, una disciplina muy, muy mal considerada, ¿no? Todo el mundo la denosta, ¿no? Los críticos, o si no elogias un libro, inmediatamente el malo eres tú, ¿no? Y en cambio, en el caso de Emir Rodríguez Monegal, es un crítico absolutamente excepcional. Es que la literatura uruguaya no tendría la dimensión que tiene sin sus aportaciones, que después pues iremos viendo un poco. Muy bien, pues podemos dar, si les parece, paso pues a los actores a ver cómo avanzamos. Gracias. Londres, 12 de diciembre de 1950. Mi querida Idea, recibí casi juntas dos de sus cartas. En una de ellas me dice que no sea tan mandón en mis cartas y me adoctrina a propósito de los directores de marcha. Qué estéril y vacía sería mi vida sin usted, mi querida Idea. No tendría nadie que me hiciera cargos con el corazón amoroso y las mejores intenciones. Nadie me recordaría que soy un patético, sucio e intrigante, un dictador disfrazado de crítico literario. ¡Ay, qué felicidad tenerla usted cerca! Bueno, mi gruñona, déjese de cosas. No necesita decirme nada más sobre los directores de número. Nadie sabe mejor que yo que el único director es usted. Siempre lo he pensado y he procedido en consecuencia. Recuerde todo el maquiavelismo que debí emplear durante casi 2 años para que usted no me echara de la dirección o fundiera la revista. Si le escribí largo, ejecutivo y tendido a Benedetti, fue porque me resultaba más cómodo ventilar todos los asuntos de un golpe. Es claro que la carta no era solo para Benedetti. En cuanto a Nguyen,
hablaremos largo y extendido alguna vez. Sigo creyendo que 4 números por año aliviarían un poco las cosas. Más vale que lo piensen 2 veces. Ah, si pueden publicar Muerte de un vendedor, lo aconsejo. Me parece una obra realmente buena. Hay una contradicción en sus argumentos. Por un lado, rechaza la idea de 4 números por año. Por otro, asegura que publicar obras en un acto evitaría los largos lapsos entre un número y otro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mi ensayo sobre la novela va para largo. Estoy juntando material y escribiendo lo que falta, pero me temo que no pueda publicarlo por ahora. No me importa mucho porque lo mejor que puedo hacer en esta tierra es acumular materiales para obras futuras. Y es lo que hago. Bueno, ¿asuntos más personales? Me pide que describa una jornada mía en Cambridge. Me levanto generalmente a las 9. Los ingleses empiezan a trabajar entre 9 y 10. Tomo un copioso breakfast y voy a asistir a alguna clase, o leo o contesto mi correspondencia. Almuerzo liviano y vuelvo a estudiar. Ceno temprano. De noche al cine o a alguna reunión o a casa donde leo, pero no estudio hasta tarde. El tiempo muy frío, días enteros sin sol, encapotados, con lluvia y frío. La semana pasada empezó a nevar. Es lindísimo. Todo se puso poético a priori. Yo me alboroté como un niño. Al día siguiente, la nieve se empezó a derretir y se formó una pasta vidriosa, sucia y jabonosa. Había que tener cuidado de no caerse. Y la poesía parecía desilusionada, como su aire sucio. Me acordé de usted. Siempre me acuerdo, qué novedad. Y pensé que usted estaba mejor y en Montevideo hay sol. Y se puede escuchar a Gardel. No, no sabe cómo lo extraño. Y uno tiene amigos con los que se pasa peleando todo el día por Jean-Paul Han o Eliot o Borges. Ponga una distancia respetable, serénese, no interpreten mal las cosas, nada de reproches. Oigañez. Mi querida idea. Siga poniéndose buena y linda. Y no deje de escribirme sus queridas e injustas cartas. Usted sabe que yo puedo aguantar todos sus reproches y seguir queriéndola. Dele nomás. Un abrazo para el silencioso Manolo. Otro grandote como de Navidad, fin de año y reyes para usted. Emir. Montevideo, 21 de diciembre de 1950. Mi querido farsante, es usted muy mala persona. Yo insinué dulce y parcamente si no podía ser usted un poquito menos mandón. No usé el imperativo. Además, no era mi sola opinión. Bahita halló la carta impertinente. No me escriba ironías y sarcasmos con mano tan generosa, porque acá no todos los días son buenos y no es necesario que desde Cambridge también me agobien. Solito en Cambridge, no mando nada en número, el único director es usted. ¡Bah! Son trucos insoportables, pero de lo que pasaba las ideas a Benedetti para asegurarlas contra el olvido es incalificable. Si Claps no se desviviera llevando, trayendo, repartiendo pruebas, y si yo no tratara de imitar a usted preparando los sumarios 4 meses antes, distribuyendo el trabajo, ¡oh, dioses! Tratando de que las reuniones hablen de número y no de cuentos más o menos hilarantes, bueno, saldría igual. Pero es usted muy injusto. ¿Quién le contestó los 12 puntos de su carta a Mandona? Según mis noticias, nadie sino yo. ¿Alguien pierde tantas horas como yo? No digo escribiéndole, que eso ya lo hago a robada, sino teniéndolo al tanto, con todos los detalles de las reuniones, los proyectos, las discusiones, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de seguir con 6 números se decidió por unanimidad, no me lo atribuya.
Y aunque salgan cada 60 días exactamente, no dejan de pasar 6 meses para una obra en 3 actos. ¿Dónde está la falla de mi claro razonamiento? La obra de Jean Anouilh que nos pasó Carlos Martínez Moreno trata de un general y su amante, la mucama de la condesa, su amante y su esposo. Uf, total, una estupidez a primera vista. Falsa en los diálogos y planteos, pero tiene algo, pero no creo que sea lo mejor. De mañana a la vuelta de la playa. ¡Ja! Enojarse y escribir 2 páginas por lo de Mandón, un tan suave consejo. Bueno, como mis cartas son injustas y es inútil tratar conmigo los temas de número porque me entran por un ojo y me salen por el otro, en adelante escribiré menos y sin contarle nada. Felices fiestas. Montevideo, 25 de diciembre de 1950. 21 de diciembre de 1950. Querido Emir, le escribo en la noche de Navidad, una Navidad de perros, sola, sin alegría, sin parientes, sin amigos, sin pan dulce, sin una mano que venga a aguantarme una parada, sin un amigo que quiera consolarme en mi sufrir, lo cual rima con Emir. Pero en fin, estoy casi curada y siento por eso una gran felicidad fisiológica. Creo que nada más. Tengo las mañanas olvidadas de la playa, pero aparte de eso me topo con la perra vida. Usted perdone, pero estoy tratando de decir lo que siento y no es nada fácil. Ahora, menos que nunca, puedo con las cosas. Bueno, Claps está en Buenos Aires, Poema en Colonia Suiza, Abril en París, Emir en Cambridge, Numen durmiendo, vive de nuevo conmigo y Alma muy lejos. Hablo con el gato. Supongo que allí se habrán encargado de hacerle olvidar un poco su soledad en estos días. Pero si no fue así, sepa que estuve pensando en usted, en que está solo. Me temo que las cartas son muy gruñonas. Tanto que se pueda disimular el gusto y el cariño con que le escribo. Bueno, adiosito, hasta pronto, feliz año nuevo. Buenas y santas noches, sobre todo, santas. I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Bueno, yo adoro esta correspondencia porque hay que ver cuando dos personas inteligentes y con, en fin, con ese sentido del humor son capaces de resolver pues las, en fin, las tensiones que se pueden producir, ¿no? Porque nos tenemos que ubicar, Emir Rodríguez Monegal está solo y, en fin, tiene la revista, las revistas en las que ha colaborado tan intensamente en la cabeza y es difícil, ¿no? Entonces, digamos, mantenerse al margen, aunque él seguirá enviando colaboraciones para número durante su estancia en Cambridge. Muchísimas gracias al director escénico, porque no saben ustedes lo laborioso que ha sido hacer tantos cortes a unas cartas que son largas, sobre todo por parte de Emir Rodríguez Monegal, que le escribe a veces pues una carta que puede tener 5 cuartillas densísimas, hablándole de proyectos, de traducciones, de tal, es decir, que realmente las ideas bullían, ¿no?, en la mente de Rodríguez Monegal.
se llevaban un año, Emir Rodríguez Monegal nace en el 21 y Idea Vilariño en el año 20, y la verdad es que esa correspondencia, la parte de Emir Rodríguez Monegal está depositada en el archivo Idea Vilariño, y sin embargo las cartas de Idea en un principio no se disponía de ellas, pero por suerte Idea Vilariño se tomó la molestia de copiar sus cartas en su diario, de manera que se han recogido, digamos, las copias, que no sabemos si son absolutamente fieles, pero es tal como las recoge ella en su diario, de manera que así podemos disponer de una correspondencia cruzada, ¿no? Y quería comentar en el caso de Idea Vilariño, que es una mujer sorprendentemente desde muy joven, muy preocupada por su legado literario, que sería de sus diarios, de sus cartas, de sus manuscritos, etcétera, y tenía muy claro que debía quedarse todo en Uruguay. En fin, ella legó una serie de disposiciones para que su legado se preservara en Uruguay y, sin embargo, ha acabado todo en Princeton, ¿no? De manera que, bueno, yo lamento muchísimo que España no haya tenido, digamos, el músculo financiero para poder desde un primer momento comprar todas esas correspondencias o hacerse con las correspondencias de esos grandes escritores latinoamericanos que han acabado pues todos en Princeton, ¿no? De manera que hay que ir allí para consultar estos archivos importantísimos, ¿no? Una lástima. En la última de las sesiones aquí contaremos con la presencia de la directora de la Biblioteca Nacional de España, Ana Santos, y pienso hacerle esta pregunta, ¿no? Porque no hace años que no empezamos a comprar, ¿no? Y a recoger esos archivos. Bernat, lo que quieras. Sí. Bueno, pues bueno, sobre esta cuestión, sí. Yo no soy especialista, sé que hay estudios. Tengo un buen amigo en la Universidad de McGill en Canadá que precisamente tiene un proyecto de investigación en el que está estudiando un poco las políticas bibliográficas de diversos países y en particular de Estados Unidos, ¿no? Y entonces es espectacular cómo buena parte de la memoria hispanoamericana, digámoslo así, está en no solo en Princeton, en diversas universidades estadounidenses. De modo que cualquiera que quiera leer originales de Borges tiene que ir a Texas o a Houston, que quiera leer, no sé, ahora no recuerdo, pues a García Márquez tiene que ir a Harvard, y entonces está tienen todo, una política que tiene su significado, evidentemente, porque quien tiene esos archivos tiene también un poco la memoria, ¿no? Y tiene la capacidad de administrarla, y de darle una u otra forma, ¿no? Pero bueno, sobre... O sea, no sé mucho más de esta cuestión, pero me parece que es crucial. Sí, totalmente de acuerdo. Y tiene también el dominio intelectual, ¿no? O sea, que puede controlar las líneas de investigación que se puedan desarrollar, ¿no? Pero bueno, nos centramos en esta correspondencia maravillosa. Y bueno, Emir Rodríguez Monegal, que está, en fin, lleno de proyectos, y yo decía, nace en el año 20 y muere en el 85, muy joven, con 65 años, frente a Idea Vilariño, que le va a sobrevivir casi 30 años más, ¿no? Muere en el 2009. Y en parte, leyendo esta correspondencia, te das cuenta de que, bueno, su cabeza, o sea, bulle tanto de ideas que este hombre debía, en fin, o sea, mentalmente de una actividad asombrosa, ¿no? Y no sé qué piensas tú, pero no sé si le hemos dado la suficiente importancia a Rodríguez Monegal como biógrafo de la cultura latinoamericana, ¿no? Biógrafo de Borges, biógrafo de Neruda, de Andrés Bello, de Horacio Quiroga, ¿no? Y en cambio, su obra, digamos, como crítico, pero no, él es un biógrafo, ¿no? Sí. Como comentábamos antes, él desde un primer momento, cuando a Borges se le criticaba
de un poco por escapista, lo cual a posteriori hoy en día nos parece un tanto inverosímil, pero en ese momento se lo criticaba por escapista, también por escribir un tipo de literatura relacionada con la subliteratura, porque hasta que Borges y Bioy Casares no tocaron esos géneros, pues esos géneros estaban mucho más desprestigiados que hoy en día. Véase el género de la literatura policial, de la ciencia ficción, de la narrativa fantástica, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los primeros en defender a Borges fue Emir Rodríguez Monegal. Y Borges le estuvo pues, muy agradecido desde el principio, hasta el punto de que lo convierte en un personaje de uno de sus relatos más célebres y uno de mis preferidos, La otra muerte, en la cual es Emir Rodríguez Monegal quien le da la idea del relato, se supone. Y a posteriori, muchos años después, y viene ligado con lo del tema de las biografías, en el año 77, si no me equivoco, a Emir Rodríguez Monegal le piden que escriba la entrada a Jorge Luis Borges de la Enciclopedia Británica, que como sabréis, pues para Borges la Enciclopedia Británica era, yo creo que era como el cielo platónico de las ideas, ¿no? Lo que podría parecerse a él en su opinión y bueno, debió quedar muy... No sé cuál fue su reacción respecto de esa entrada. Seguramente fue irónica con sus understatements y sus cosas, pero bueno, seguramente quedó agradecido. Y efectivamente, Emir Rodríguez Monegal era un manantial de... Es increíble los estudios que tiene sobre Felisberto Hernández, Horacio Quiroga, José Enrique Rodó, la generación del 900, sobre Idea Vilariño también. Bueno, realmente es espectacular todo lo que hizo. Y hoy en día pues, se lo sigue consultando, sigue siendo una fuente fundamental y especialmente en lo que son los estudios borgianos, pues sus estudios sobre Borges siguen siendo fundamentales. Uh-huh. Bueno, es el editor en parte de las obras completas, ¿no?, de uh-huh. Borges. En cambio, Idea Vilariño, hay un documental que se puede ver en internet que se titula Idea, que es precioso porque sobre todo recoge una larga entrevista en los últimos años con la poeta y ella comenta la importancia que tuvo en los años 50, en el momento de esa correspondencia que conocen a Juan Ramón Jiménez y tienen y ella dice que les resulta un contacto sumamente enriquecedor porque les habla de poetas, les da referencia, en fin, o sea, les enriquece mucho y en cambio dice fue muy decepcionante el contacto con Borges. No pasamos, dice, de los chismes. Bueno, eso se lo digo a Bernat porque él es un especialista en Borges y así lo picamos un poco. Sí, es cierto y es curioso porque ella dice que Juan Ramón Jiménez les abrió a lo que es el mundo anglosajón, porque es muy importante lo que es cambiar el flujo de influencias, porque esto lo ha estudiado muy bien una discípula de Pierre Bourdieu, Pascale Casanova, que tiene un libro muy interesante titulado La República Mundial de las Letras, y utilizando, quizá abusando de las metáforas economicistas, estudia un poco los flujos de influencias, las estrategias que utilizan los autores para intentar acceder al canon, ¿no? Entrar dentro de, digámoslo así, de la cámara, dentro de la foto. Entonces, una de esas estrategias es cambiar los flujos del capital cultural, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando los países latinoamericanos se independizan, pues la herencia española, pues hay que evitarla, ¿no? Y entonces se empieza a cambiar el flujo de la influencia hacia Francia. Durante todo el siglo XIX, el influjo es sobre todo francés. Esto hasta el simbolismo y seguramente hasta las vanguardias. Pero llega un momento, tanto Borges, pero también Idea Vilariño, aunque sus influencias son un poco diferentes, donde ese flujo de influencia cambia y empieza a beberse más de todo el imaginario anglosajón. No quiere decir que Whitman no fuese importante antes o Poe, pero sí que se nota un cierto cambio. Entonces, Borges de un lado podríamos decir que quizá bebe más del ámbito británico, bueno, inglés, y quizá Idea Vilariño del ámbito de los Estados Unidos. Y curiosamente ella asocia... Dice haber aprendido mucho, no solo de poesía, sino dice también de música, de cine, por esta influencia benéfica de Juan Ramón Jiménez, lo cual también sorprende porque tampoco uno no se lo imagina hablando de cultura, digámoslo así,
estadounidense. Bueno, sí, pero en otros términos, quizá, no de la generación Beat, al menos, ¿no? Entonces, sí, idea Vilariño y toda su generación tienen esa antena. Bueno, el mismo Emir Rodrigo Monegal va con una beca, ¿no?, del British Council, primero a Cambridge, y años más tarde, porque al parecer al regresar al Uruguay, pues por haber hecho dejación de funciones de su puesto de profesor, pues ha perdido su trabajo y finalmente, pues bastante tarde, si no me equivoco, en el año ya casi 60, sí, si no me equivoco, va a Yale, a la Universidad de Yale, y de allí es donde pasa los últimos pues 20 años. Y desde allí, claro, es una plataforma también para que se convierta en uno de los grandes generadores de las ideas referidas a la literatura latinoamericana, ¿no? Cambiando un poco de tema, a mí me da la impresión de que Emir está en ese momento que estamos aquí considerando como enamorándose un poco de Idea, ¿no? Idea no, porque está en otro momento emocional, ¿no? Acaba de conocer a Onetti, se enamora profundamente de él y será, pues la historia de ese amor será uno de los episodios más considerados de la literatura uruguaya, ¿no? Pero episodios, podríamos decir, privados, ¿no? Personales. Pero la impresión de Emir es que, quizá por la soledad de Cambridge, ese solito en Cambridge del que se burla Idea Vilariño, parece como que la está intentando seducir un poco, ¿no? ¿No te da esta impresión? Sí, sí, sí. Puede ser. Ahí, bueno, hay toda una retórica de la seducción, ¿no? Que incluye el humor, evidentemente, uh-huh. Incluye el decirle a la otra persona que se le ha reservado un tiempo especial, que también que se han postergado tareas que se tienen que hacer para dedicarle ese tiempo, y luego está esa intimidad tan increíble que genera la correspondencia y que quizá hoy en día hemos perdido un poco, ¿no? Porque ese presente eterno, ¿no?, o coeterno, ¿no?, en el que están los dos juntos pero a la vez separados. Es muy curioso. Y efectivamente sería bonito poder comparar a esta correspondencia con la correspondencia de Idea y Juan Carlos Onetti. Lo que pasa es que no la tenemos, no está accesible, o por lo menos no de forma íntegra. Sí que se pueden leer algunos fragmentos, en algunos estudios, en algunas, pero no se puede publicar de forma externa, íntegra. Y aún así, a mí me interesa mucho ese contraste porque yo soy más partidario de la amistad que del amor, ¿no? Y en un sentido profundo, en un sentido filosófico, ¿no? Es decir, cuando los humanistas en el siglo XVI intentan rescatar la cultura clásica frente a esa edad oscura que es la Edad Media, no solo recuperan formas literarias, como por ejemplo la epístola, que es fundamental, uh-huh, sino también recuperan, digámoslo así, evidentemente filosofías, como el escepticismo, el epicureísmo, el cinismo, pero también recuperan modos sentimentales. Y los renacentistas van a rechazar el amor en el sentido de que el amor es demasiado idealizante, el amor es jerárquico, el amor es fusional, el amor es sacrificial, el amor no favorece la racionalidad, sino la pasión, y además el amor, a través de la poesía provenzal, ha sido uno de los esquemas básicos tanto del cristianismo medieval como del feudalismo. Entonces, frente al amor, ellos proponen la micitia, la amistad, que consideran una relación más horizontal, más racional, no fusional, tiene la distancia adecuada. Hannah Arendt, hay un momento en el que dice que la amistad, pero la correspondencia también, es como una mesa. Es la distancia ideal porque une, dos personas sentadas en una mesa están unidas y separa a la vez, mantiene una distancia adecuada. Entonces, la amistad es fundamental y si nos fijamos, ningún renacentista habla mucho del amor. Montaigne habla del amor, Cervantes se burla del amor, Shakespeare, sí, diremos Romeo y Julieta, pero el amor dentro de la obra completa de Shakespeare es relativamente escaso, lo mismo Molière y tantos otros, ¿no? Entonces,
Digo esto porque por lo que he leído, tanto la correspondencia de Idea como los poemas de amor de Idea en relación a Onetti tienden más a esa estructura más idealista, más jerárquica, y a mí personalmente no me interesa tanto, aunque cabe decir que como la gran poeta que es Idea, sabe darle una modulación muy especial. No tenemos tiempo de hablar de ello, pero es interesante lo que hace con la idea del amor, de la espera, de la entrega, etcétera, etcétera. Pero, en cambio, en esta otra correspondencia, realmente no es Idea sometiéndose, no a Onetti, sino a una idea de Onetti. No es Idea esperando o lamentándose, o no es Idea dejándose llevar por sus pasiones, es Idea... realmente es espectacular, ¿no? Cómo responde, es poco lo que tenemos, pero es inteligencia en estado puro, sentido del humor, sentido de la propia dignidad, de la autoestima, frente a Emir Rodríguez Monegal. Entonces, me parece que es una correspondencia que no es amorosa, pero que es muy hermosa. Sí, sí, absolutamente, y además da una idea de Idea Vilariño mucho más completa que la que nos puede ofrecer pues, los poemas de amor o no, que son poemas de un desgarro que nos recuerda Rosario Castellanos también, y donde la entrega y el deseo y el desgarro y el sufrimiento son absolutos, ¿no? También es una explicación, en Alemania adoran a Idea Vilariño porque, bueno, pues tiene una intensidad y una profundidad de sentimientos que, bueno, no es fácil, ¿no?, de expresar con esa, digamos, con esa franqueza con que lo hace ella. Bueno, vamos a dar paso al nuevo bloque. Muchas gracias. Montevideo, 11 de enero de 1951. Querido Emir, va muy largo su silencio. Cada vez que entro o salgo, busco el sobre celeste detrás de la puerta. ¿Sabe que estoy como sana? No sana, pero quemada, más fuerte, con un pelo color tierra, tierra seca, todo enrulado, y sana. Con decirle que cuando estuvieron las pruebas de número, Claps estaba en Buenos Aires, fui a buscarlas a Rosgal, luego a corregir con Benedetti a la catedral y luego a hablar con Carlos Martínez Moreno a Malvin. No lo encontramos. Luego a conocer a Mrs. Benedetti y luego Shealma, y luego en pedazos a mi casa. Pero lo hice. Tengo ganas de trabajar. Me fracasan la cabeza y el sistema nervioso, que después de una hora comienzan a fallar. Mi médico se fue de luna de miel y hace un mes que no tomo medicamentos. ¿Algo más? Número sale la semana que viene. Escucho esta oración y mataría a los tres colegas y a los Rosiello. Nunca es la semana de salir, siempre es la que viene. Benedetti está en Solís. Clap se retrasó algo, pero hace tiempo entregó. Pero no hay quien se le anime a los Rosiello y todos hayan más cómodo de dejarse estar. Hoy hablamos con Sarandí Cabrera. No, no llevé los avisos todavía. Petraglia, tras mucho acicatarlo, consiguió 120 de avisos y ahora no aparece. Usted repetirá que... Si es trimestral, se arregla todo. Pues dejarían todo para la última semana del trimestre. Cuando Benedetti se iba, como ya preparáramos el sumario del 12, les dije que fueran trabajando para entregar el material antes del 30 de enero, porque en un mes la imprenta evidentemente no lo hace. Las manifestaciones podrían traducirse en, bueno, ya apareció aquello. Me dieron la mano, no se habla más y se fueron. Benedetti, que es muy cumplidor, es incapaz de urgir a los otros. Hay pocas novedades. Mañana domingo voy a la noche al cine con Zoraida. Salió un libro de Juana de Ibarburú que comentaré sin acritud. Tiene 7 discípulos y a lo que yo voy mejor ha vuelto a leer con intensidad. El sábado a mediodía
de vuelta del centro en el auto, alcanzamos por Constituyente a Real de Asúa en el suyo. De auto a auto, marchando a la par, nos prometió Arthur Koestler y ya consiguió dos o los tres libros que le faltaban. Preguntó por usted. Comentó una carta que critica a Sarandí y En Marcha. Todo en medio del enloquecido tránsito del sábado a las 12. Sarandí, ay, Sarandí. Tradujo poesía en francés a diccionario y sin cuidado, el vendedor de las cuatro estaciones. En esa carta lo pasean. El martes volvieron a leer poemas míos en Imágenes de Viento. Cobré 600. Pagué mi máquina de escribir y deudas. Georgina está alta y encantadora. Ah, no hay más cartulina rosa. Bueno, se acabaron las noticias. Espero las suyas. Idea. Montevideo, 19 de enero de 1951. Querido Emir, no se vaya a morir. Tome sulfatiazol todo el día. Mire que tengo pocos amigos y que me humillaría que me deshiciese de uno de ellos una gripe. Además, sería terrible pensar en un futuro de lucha solitaria contra los tres codirectores. Anoche hicimos reunión en Sarandí. Empezaron a libar caña con hielo. Benedetti y yo, por cierto, nos abstuvimos y cual dos hormigas negras elaboramos el sumario del 12. Es natural que las carcajadas de los otros nos distraían y nos divertían a veces. Claps tuvo algunas ideas luminosas y Sarandí algún chiste excelente. Pero parecía más bien una reunión de asirios. Benedetti acusó el golpe que le asestó su carta, pero con sus bromas suaves y su humildad de siempre. No sé si conoce usted una afirmación que hace Oribe entre broma y en serio. No hay buen poeta en español con apellido italiano. Con todo, lo de Benedetti me inspira respeto. Me parece estimable y altamente decente. No deje de cuidarse. Idea. Cambridge, 24 de enero 1951. Mi muy querida idea. Lo primero que tiene que hacer al leer estas líneas es correr al teléfono y conseguir que Zoraida le entregue a usted y no al Faro un hermoso artículo titulado Muerte de Sinclair Babbitt Lewis, que ayer le envié para Marcha. Es lo mejor que se puede escribir sobre tan escaso tema. Se me ocurrió mandarlo al semanario y no a la revista, no por la sórdida razón de que allí me pagan y aquí no, sino porque creí que Sinclair Lewis no era tema suficiente para número. Pero como está muy bien escrito, creo que le producirá un gran placer publicarlo. Eso sí, tiene que apurarse a ganarle la mano al Faro. Así es que... ¡corra! ¡Deje de leer! ¿Eh? ¡Hable con Zoraida y vuelva! ¡Zoraida! Ah, bueno. Ahora que está otra vez conmigo, aclaro. La gripe mata a viejos y a niñitos. Los jóvenes como yo no corren peligro mortal, a menos que sean unos descuidados. Yo me cuido mucho. No quiero que me acusen de plagiario impunemente. No he venido a Europa a morirme como Florencio, como Rodó. En una carta a Zoraida detallo mis precauciones. Pídasela y léalas. Tengo delante mío dos cartas suyas. Sí, señor, dos. ¿Qué me dice? Y como tengo la costumbre de anotar al dorso del sobre los temas para contestarlos todos,
procedimiento que si usted empleara ayudaría a saber lo que pasa de aquel lado de la línea, me encuentro con dos largas listas de nombres, más o menos cifrados. Y empiezo. No, mi silencio no se debe a que usted está sana, como mis cartas no se debían a que usted estaba enferma. Le escribo porque la quiero y me gusta estar con usted. Es claro que trato de mantenerla sana, pero no es la principal razón de mis cartas. Ahora que está sana me podrá escribir más y más largo. Eso espero. Y yo le contestaré igual. Si a veces demoro en contestarle, puede ser, como en este caso, que esté preparando algo para número o que haya estado ausente de mi cuarto en Jesús Lane, en Londres, o en casa de mi amigo John Adams. Y entonces leo su carta con retraso, pero con gusto. Aclarado el punto, paso a como sana. Así dice mi apunte. Cada carta suya es no solo una alegría que se repite varias veces, ya habrá deducido que la releo, sino una fuente de perplejidad. Si tuviera alguna esperanza de que contestara mis preguntas, diría, por ejemplo... ¿A qué se refiere la reseña "¿Qué es que sé de Benedetti?"? O preguntaría... ¿Está sana? ¿O medio sana? ¿Un cuarto sana? Bueno, ¿el 25 de agosto? Sí, señora, el 25 de agosto. Me daré el gusto de abrazarla en pleno puerto de Montevideo y espero que para entonces haya tomado una decisión. Vale decir que haya sentado cabeza y esté sana de veras. Me alegro que usted haya hecho buenas amigas con Benedetti. Yo lo quiero mucho y después de haberle escrito pensé y repensé que a lo mejor fui grosero con él. Pero no tenía más remedio. Estoy enteramente de acuerdo con Oribe y con ustedes, claro. Para alarmarla y entretenerla un poco, le cuento un proyecto. Estoy preparando mi artículo para números sobre este tema, Crisis de la Revista Literaria. La primera parte examinará el caso de las revistas interrumpidas por la guerra. Ejemplos principales, revistas de Occidente, Nouvelle Revue Française, Criterion de Thomas Stearns Eliot. La segunda, el caso de las revistas florecidas con la guerra. Desde Hora de España, LA Penguin, New Writing y Horizon, pasando por Fontaine, Lach, La Nef, etcétera, etcétera. La tercera parte examinará las dos categorías básicas en que se dividen las revistas. De la generación en el poder y juveniles, siempre con las generaciones. Ejemplos de Scrutiny, de F.R. Lewis, Sur, Cuadernos tan modernos por un lado, Nine de Mira Russell, Reunión Número por el otro, la última parte, ordenará las conclusiones y dogmatizará o platitudinarizará. ¿No la seducen mis proyectos? Bueno, estoy hecho polvo de escribir tanto. Me voy a descansar leyendo una biografía de Lady Byron. Hasta luego. No deje de contestarme pronto. Mándeme otro de sus poemas. Póngase buena del todo. Y aguántelo, Sarandí Cabrera, Manuel Arturo Claps, Mario Benedetti, Los Rosillos, hasta el 25 de agosto y el abrazo. Su emir. Bueno, la verdad es que esa carta es la de las 4 o 5 páginas de proyectos y proyectos que aquí han quedado pues muy resumidas, ¿no? Pero, en fin, que quedan, se pone en evidencia la ambición literaria de Emir Rodríguez Monegal, un hombre que está con muchísimos proyectos siempre en la cabeza y que intenta hacerlos todos, ¿verdad? Sí, sí. Y además hay que tener en cuenta que estas cartas, los dos tienen 30 años, son muy jóvenes, o por lo menos desde una perspectiva actual, no sé, hablan, no sé, a mí me parece como si fuesen, tienen una voz como de personas mucho más maduras. Y luego es increíble la sensación de vitalidad, de cómo viven algo que puede parecer ingrato, como es la gestión, la organización, la viven con una pasión espectacular y con un sentido lúdico y también con conciencia de estar haciendo algo con sentido.
A diferencia de hoy, que un poco la gestión, la investigación, a veces ha perdido un poco esa sensación de estar contribuyendo a algo importante y ser más bien una especie de sistema un poco tanático, donde el agua sucia, pues, como de una fuente, va refluyendo sobre sí mismo sin expandirse en la sociedad. O sea, amistad, cultura, realmente tiene algo muy, muy potente esta correspondencia. Y algo que llama mucho la atención en IDEA, por ejemplo, era, al parecer, una persona muy enfermiza desde pequeña, ¿no? Bueno, para empezar, el nombre de IDEA, ¿no? También, antes de hablar de su salud, es un nombre que nos llama la atención. Su padre era anarquista, ¿no? De tendencia anarquista. Entonces, los cuatro hermanos se llamaban, si no me equivoco, IDEA, Alma, Numen y Azul. Preciosos los cuatro nombres, me encantan. Poema. Son cinco y el último poema. O sea, el último. Y entonces, a mí me hace pensar un poco en Mary Shelley, me hacía pensar porque su padre también era William Godwin, el fundador del anarquismo moderno, y su madre, Mary Wollstonecraft, ¿no? Su esposo, que toma el apellido del esposo, pero podría haber conservado el de la madre o el padre perfectamente, es el Percy Bysshe Shelley, ¿no? Entonces, yo me imagino las cenas en esa casa debían ser una locura, ¿no? El fundador del anarquismo, Mary Wollstonecraft, la gran escritora, no solo de La Vindicación de los Derechos de las Mujeres, sino de un libro que no está traducido. A mí me propusieron traducirlo, pero es demasiado largo, que es una historia de la Revolución Francesa que algún día habrá que traducir, pero eran mil y pico páginas. Y muy interesante lo que he leído, bueno, lo he leído todo entero. Entonces, bueno, me imagino esas conversaciones debían ser, y bueno, Percy Bysshe Shelley, un ateo furibundo. Pues me imagino que la educación de IDEA en esa familia, pues, bueno, aparte de tener un elemento fundamental, es también la educación musical que recibió, no solo la influencia política, o más que política, el deseo de libertad, ¿no? Que empieza ya por el mero hecho de poner nombres atípicos. Es un acto de libertad con el que arrastras, tienes que llevar a arrastras toda tu vida, ¿no? Entonces ya te aseguras que ese niño vaya a tener que enfrentarse, ¿no? De algún modo a lo hegemónico, digámoslo así. Sino también su cultura musical, ¿no? Estudió piano, violín y se ve, es importantísimo en la poesía, ¿no? En su poesía, donde ella misma tiene... No escribió tanta crítica literaria como Mir Rodríguez Monegal, ni muchísimo menos. Sus obras son limitadas en este aspecto, pero sí que tiene un par de libros sobre lo que ella llama los grupos simétricos primero en Antonio Machado, después en la poesía general, y luego también sobre la rima en Julio Herrera y Reisig. Entonces, se interesaba mucho por aspectos formales y luego ella los utilizó también en su poesía. Ahora no caigo si hay algún ejemplo en las cartas, pero ella utiliza mucho lo que es repetir la misma palabra en contextos diferentes para que la palabra vaya cambiando de sentido, o más que de sentido, de armonías, podríamos decir. En ese sentido es muy musical, igual que Felisberto Hernández, otro escritor uruguayo que funcionaba mucho con paralelismos o con préstamos desde el mundo musical desde el que él venía, ¿no? Bueno, y tiene varios libros sobre el tango. Ella adoraba el tango y tiene un par de libros, ¿no? Uno sobre letras y el otro sobre la música del tango. En el caso de IDEA, bueno, aquí se mencionaba una reseña que ella tiene que hacer de uno de los últimos libros de Juana de Ibarburu. Yo he intentado buscar la reseña en marcha, pero no la he encontrado. Pero en todo caso, no podemos dejar de mencionar las escritoras, maravillosas escritoras uruguayas, de las que, digamos, que de las que procede pues la poesía de IDEA Vilariño, ¿no? Juana de Ibarburu, Delmira Agustini, María Eugenia Vaz Ferreira, son poetas extraordinarias. Yo recuerdo cuando estudiaba que se las consideraba como un epígonos, ¿no? Se hablaba del modernismo latinoamericano, todo hombres, y luego había las poetas modernistas, ¿no? Todas allí amazacotadas, ¿no? En un solo bloque, cuando realmente son poetas de una libertad expresiva y de un erotismo absolutamente inédito en lengua
española, ¿no? Ese primer verso de Juana de Ibarburu cuando dice Caronte, yo seré un escándalo en tu barca. Bueno, a mí ese verso me parece absolutamente formidable, ¿no? Entonces, aunque ella en ese documental, cuando le preguntan, dice, no, yo no reconozco de una forma, digamos, explícita la influencia de estas poetas, pues es evidente que estas poetas, digamos, han constituido una base fundamental, ¿no?, de su poesía. Sí, yo creo que se distancia de ellas en lo formal, también su generación se construye, bueno, claro, sobre la negación de lo que ellos consideraban una literatura pues anquilosada, que se había quedado un poco repitiendo formas del tardomodernismo, del simbolismo tardío, y querían superar eso. Entonces yo creo que desde ese sentido ella no se siente deudora. Pero sí que se siente deudora, o sí que podemos considerarla deudora de un proyecto que casi podríamos remontar a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que es el hecho de que la escritora, la mujer, tome el micro, ¿no? Y hable del deseo en primera persona y no de una forma meramente espiritualista, sino de una forma pues plena, íntegra, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que yo creo que bebe. Pero sí que yo me imagino que, bueno, ella dice no tener influencias, es algo legítimo decir, pero es un poco difícil de admitir, pero si las tiene, seguramente está pensando pues eso, en esa poesía conversacional pues, de Eliot, de Pound, y bueno, y ella forma parte de toda una generación en ese momento en toda Latinoamérica, se está llevando a cabo esa renovación antipoética o antirretórica, pues Nicanor Parra en Chile, Jaime Sabines en México, Ernesto Cardenal. Bueno, perdona, y el propio Juan Ramón Jiménez, ¿no? Cuando habla de poesía desnuda, o por ejemplo, cuando recuerda, o sea, dirige a los nuevos poetas esa consigna de quien escriba en el futuro como se habla, llegará más lejos que quien escriba como se escribe, ¿no? Es un poco pues la consigna poética de esta generación, ¿no? Sí. Perdona, que te he cortado. No, sí. La verdad es que el término antipoesía es muy curioso. Se ha hablado mucho en relación con Huidobro, de un lado, y también, evidentemente, con de Nicanor Parra, que son como los dos que en el ámbito hispánico utilizan, pero en verdad ha habido muchas antipoesías. De un lado, Platón es el gran primer antipoeta, es el que se dice que expulsa a los poetas de la República y de su República ideal. Y lo curioso es la razón por la que los expulsa. Pero últimamente he estado pensando en eso y me parece que tenía más razón de lo que parecía. Yo, a pesar de que Platón, pues, muchas cosas se equivoca o dio lugar a grandes equivocaciones, pero él lo que está diciendo es que en el ámbito de la política es importante la racionalidad y que la visceralidad, el apasionamiento, dificulta el debate político. Y entonces dice, hay que echar a los poetas porque lo que hacen es desbocar las pasiones e impedir la verdadera política. Y precisamente hoy en día, pero también en esa época. Y yo creo que eso está relacionado también con el proyecto de Ávila Ariño y de todos estos escritores. Digámoslo así, los fascismos estaban muy relacionados con el emocionalismo extremo, con la visceralidad, con el kitsch, incluso hay grandes estudios sobre el kitsch en el fascismo. Entonces, la idea era rebajar, enfriar los ánimos y entonces evitar la poesía poética, la poesía apasionada, la poesía lírica y reintroducir no una antipoesía en el sentido de la negación de la poesía, sino una poesía que controle de algún modo esa, o que rebaje esa visceralidad. Y eso también forma parte de un proyecto político que hoy en día a mí me parece que es esencial también, porque estamos en una época de visceralidad extrema, no solo en este país, sino en general. Entonces, bueno, con estas conexiones me parece que son interesantes. Entonces, hay todo un proyecto de esta antipoesía que no solo busca llegar al pueblo, a las capas populares, sino también rebajar esa visceralidad. De un lado es, y del otro lado la antipoesía también es interesante, lo digo porque de algún modo esta idea relacionada con este proyecto. Hay un momento en el que Homero dice que Odiseo es anti-Zeus, que nosotros
podríamos precipitarnos y traducirlo como anti-ateo, ¿no? Como ateo o anti-Dios. Pero ese anti, al parecer, lo que significa es que quiere ser semejante a los dioses, que quiere hacer cosas como los dioses, pero sin los dioses, a su manera. Y ese es el gran pecado, no negar a los dioses, sino querer ser como los dioses sin su ayuda. Es el gran pecado de Hibris que comete Odiseo. Entonces, en la antipoesía yo veo algo, podríamos utilizar esta misma preposición en el mismo sentido. El antipoeta no es el que está en contra de la poesía, sino es el que quiere hacer poesía, pero sin la necesidad de esos poetas trascendentes que hablan desde arriba. Hablan como en contacto con las grandes ideas, los grandes valores trascendentes. Entonces, aquí llega el tema del nihilismo. Es decir, ¿de qué modo se puede trascender el nihilismo de esa época? Elia Vilariño está enfrentándose a eso. Emir Rodríguez Monegal, hablo menos de él, pero en tanto que crítico, es como, no es que no tenga voz propia, pero está glosando, está comentando, está explicando y cumple una función esencial, pero Idea está dialogando directamente, ¿no?, con esos y está proponiendo. Entonces, esa antipoesía sería escribir una poesía que prescinda de esa voz impostadamente divina y hable desde abajo, pero es decir, con los medios humanos, pero sin olvidar el proyecto divino de crear sentido en este mundo. Entonces, me parece que esto es una idea fundamental y es lo que a mí me la hace tan interesante, que de un lado está todo ese nihilismo, esa sensación un poco de vanidad de todo. Tiene poemas como Negro, como No, como Decir No, tiene todo un poemario que se titula No, Aire, porrarse, aire sucio. Hay todo ese tono nihilista, sí, pero dentro de ese nihilismo hay el intento de titánico, sublime, de volver a reintroducir el sentido. Hay un amor a la vida. Entonces podríamos hablar de un nihilismo hedonista, lo cual pues lo hace muy, muy, muy interesante. Sí, sí. Efectivamente. Vamos a dar paso a la última carta. Montevideo, 19 de febrero, 1951. Mi querido Emir. Su carta del 24 llegó en 6 días. La de Zoraida portando el Babbitt no ha llegado a 6 de febrero. Es posible que Sinclair Lewis sea un nombre segundo, pero tiene su trascendencia. Y la atención despierta puede ser una de las virtudes de número. Y para eso está la sección Crónicas. Estuve en 2 conferencias de Jorge Luis Borges. Una sobre George Bernard Shaw, que tuvo sus 60 puntos de contacto con su nota y que terminó afirmando que uno de los mejores méritos de Shaw es que esta tan triste época era haber sido un creador de santos y de héroes. La otra en el Club Israelita sobre la Cábala. Asistencia de la gente de marcha. Ausencia de víboras. Desdichado incidente con Susana Soca. Alguien me la presenta. Ella me habla tan afrancesadamente y yo le pregunto inocentemente si en verdad es uruguaya. Cree que es un sarcasmo y se retira indignada. Conferencias pobres. Como sana quiere decir que estoy pasable. Quemada, enrulada y como una persona sana, pero no lo estoy. ¿Qué voy a estar? La nota de Benedetti sobre qué es la literatura, que salió en español, será postergada, porque quiere que sea más que una mera reseña. Debo confesarle que el artículo sobre las generaciones no me seduce. Creo que no es un tema tan interesante como para retomarlo a tan pocos números de distancia y cuando estos libros no agregan cosas de importancia. Claps habló de pasarlo a sur, pero veremos qué dicen los demás. Los cuentos de Onetti serán postergados todavía, pues acaba de salir La vida breve. El autor está en Montevideo, secuestrado en la mansión de los esposos Rama Vitale. Claps me pide que le informe de lo siguiente.
Sabbath Pebet estuvo en la Cruz del Sur vociferando contra Benedetti y se quejó amargamente de que usted no le escribe. La señorita Cores le dijo que tampoco a ella ni a otros amigos. Él al fin se disculpó por su violencia. Creo que usted debería comprar una docena de postales y cumplir con todo el mundo. Mientras tanto, quedo a la espera de ese abrazo el 25 de agosto. No deje de cuidarse. Idea. Cartas viejas, aventuras del pasado, y un pasado que ya nunca volverá. Me pregunto para qué las he guardado, para qué si da tristeza recordar. Ilusiones que nos dieron la fragancia que llenaba el corazón primaveral. De la novia que tuvimos en la infancia, de la única que no nos hizo mal. Cartas viejas, nadie sabe las historias que aquí dentro hay encerradas que jamás renacerán. De mujeres que eran buenas, de mujeres que eran malas y que nunca pude amar. Cartas viejas, cuánto amor entre mis manos, cuánto peso, cuántas citas que ya nunca volverán. Sin embargo, desgraciadamente no sabemos qué pasó el 25 de agosto, cómo fue ese encuentro largamente esperado, sobre todo por Emir Rodríguez Monegal. Se nos ha hecho ya muy tarde, de manera que muchísimas gracias, Bernat, por acompañarnos. Gracias a ustedes, ha sido un placer y nos vemos en otra sesión. Muchas gracias. Thank you.